Esta semana es más bien para un recuento de todas las actividades que se llevan a cabo y sobre todo para dar a conocer más de cada una de las estrategias que se cuentan a nivel federal y estatal para la prevención para accidentes de trabajo. ¿En cuánto han disminuido los accidentes laborales? Mira, está yendo aproximadamente un 20% anualmente. Lo que tenemos es el dato preliminar con el Instituto Mexicano de Seguridad Industrial, aproximadamente 3.500 va en el cierre de enero a agosto, lo que es muy positivo, porque el año pasado terminamos en 6.500 accidentes aproximadamente. Entonces, vamos a la baja y esperemos que continuemos con estas actividades. Y esto se debe a la gran participación activa tanto del sector empresarial como también del sector obrero, en la que hay más apuestas hacia la prevención. ¿Cuál es la mayor labor, oficio, como que ocasiona accidentes? Mira, la situación que tenemos en las últimas fechas está en el área de comercio, la que está dando mayor actividad en cuanto a accidentes laborales, pero definitivamente en cuanto a los accidentes más fatales siguen siendo en el área de la construcción. Ha disminuido porque el año pasado estaba en primer lugar en los accidentes, ahora ya está en tercer lugar. Entonces ha sido un incremento y están dando muy buenos resultados la participación del sector. ¿Qué es el área de comercio? En el área de comercio dando todas las tiendas departamentales, en el área que va de atención al público, por el carnes y todo lo que lleva acá a la oficina, ¿no? Los pizzeros siguen en el... Están dentro de ese área, pero prácticamente en el área que han tenido ellos algunas situaciones es en el reparto de los productos, ¿no? Pero ha disminuido. De hecho, hemos estado trabajando muy de cerca con la Cámara de la Industria de Alimentos para que lleven estos cursos muy importantes, ¿no?, de prevención. ¿Esto se va a llevar en empresas, talleres, cursos, o dónde se llevan a cabo? Mira, en este caso se van a llevar a cabo en el Tecnológico de Mérida. Allá se van a llevar la mayoría de las actividades en distintos salones y de Tecnológico para que se van a exponer y van a ver incluso stands donde van a poder consultar a la gente de los programas, diversos programas que se van a cabo. Entonces, el día 6 de octubre, esto será en la Cámara de Comercio de Mérida, donde se van a presentar más de 1.600 empleos, una oportunidad muy importante para que la gente pueda participar y sobre todo tengan la oportunidad de encontrar un empleo de ese mismo lugar. ¿Cuánto es el porcentaje de personas que buscan un empleo donde se ve? Mira, ha habido una gran participación de la gente, de los trabajadores de empleo, porque también va el que busca un empleo, como también el que busca mejorar su empleo donde está. Entonces ha habido una gran participación de la gente y aproximadamente de un 35-40% sale ya con el empleo el día del evento o posterior de los 5 primeros días. Por aquí dijeron que no van a aumentar el salario. ¿Qué opinan al respecto? ¿Podrían tener una multa? Mira, yo creo que aquí es un tema muy importante de reflexión. Esto que ya se llevó a cabo en un consenso con la Comisión Nacional de Salario Mínimo, lleva a cabo una coordinación con el sector empresarial y el sector laboral en la homologación de este salario fundamental, y que además reconocemos que aquí en Yucatán la minoría de los trabajadores cobra un salario mínimo. Todos están sobre 2 o 3 salarios mínimos. Entonces es fundamental porque no va a haber una situación de un desajuste para las empresas debido a que la mayoría está pagando más que un salario. Entonces estamos seguros de que en esta buena coordinación que ha habido siempre con el sector empresarial va a privilegiar y se van a dar todas las condiciones generales. ¿Las empresas que no cumplan con esto, qué va a pasar? ¿Pueden ser multadas? Bueno, definitivamente, una vez que esté marcado ya como establecido de la ley, se tendrá que cumplir, y en caso de que no se cumpla,
pues ya tendríamos una multa por el cliente por no cumplir con las condiciones que le dieron. ¿A cuánto asciende la multa? La multa puede ser de 50 a 250 salarios mínimos por trabajo en el cual ya no se cumpla esta situación, pero estamos seguros que se van a dar las condiciones necesarias y que, sobre todo, la parte fundamental, que son muy pocos los empleos que se están dando como salario mínimo, la mayoría está cobrando más de un salario mínimo. ¿Podrían recibir multas cuando empezaran a realizar una verificación para ver si les cumplen? Vamos a hacer el exhortamiento y desde los primeros días estaremos verificando que todo se cumple.